Yo soy Eddie Vedder. Hemos escuchado a Fito Páez y ahora a Eddie Vedder. Estamos preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado. ¿Se siente bien, tranquilo, preparado para escuchar la opinión? Sí. Conforme. Comenzamos entonces con la señorita Mari Carmen Marín. Su opinión, por favor. Gracias, Adolfito. Me gustó mucho tu presentación el día de hoy. Lo único que te pido es que te sueltes un poquito más, que tengas más seguridad. Quiero sentir la energía del artista que estás representando, porque a veces te siento así como que estás cantando por cantar. Dale esa energía y todo va a salir mejor. ¡Ánimos! Estupendo comentario. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Fernando Armas, lo escuchamos. Eddie, bueno, en realidad no has cantado mal, has cantado, a mí me ha gustado cómo has cantado, pero yo considero que para parecerte al cantante original le falta más peso a esa voz, y creo que esos vibratos, esos graves no tienen el peso sostenido de el cantante original, inclusive cuando proyecta, cuando sostiene esa voz, proyecta una energía increíble, que no la tienes tú, a lo mejor será por la juventud que tienes, pero... Esto te ha sucedido hoy día. La verdad que debe ser por cuestiones de edad. Listo, Fernando, muchísimas gracias. Ricardo Morán, escuchamos su opinión. Eddie Vedder, tu presentación del día de hoy ha estado bastante mejor que tu presentación anterior. Te he visto trabajando mejor la voz, haciendo los gestos, los movimientos de cabeza, las miradas para el costado, para arriba, esta cara intensa de loco que a veces pone Eddie Vedder cuando canta. Y está bien, veo que admiras a Eddie Vedder, has hecho tu chamba. Sin embargo, hay algo que a mí me pasa y que tiene que ver con la actuación.
los actores hacen gestos, pero esos gestos son motivados porque pasa algo internamente. Hay una vida interna, una intensidad, un conflicto, una fuerza que motiva el gesto. El gesto que tú tienes no tiene esa motivación interna. Es decir, la fuerza interna que tiene Diver no la veo en ti. Veo que haces el movimiento, pero no veo la fuerza que lo motiva. Por eso siento que es una presentación mejor que la de ayer, pero aún no me impacta. Muchísimas gracias, señores del jurado.